de una cucaracha mentirosa y un vato pendejo que le mintieran. Pero con slime, ¿cómo de que no? Hermanas, esta historia está fuerte, potente y muy desastrosa. Les voy a decir por qué. Porque en esta vida también hay cucarachas. Yo no nada más digo que hay cucarachas, porque luego dicen, ay, es que odias a los... No, los odio, los amo, hermanos. Pero hermanas, también hay cucarachonas gruesas, gordas y de alcantarilla. Ah, en esta historia soy hombre. Todo comienza cuando conocí a la cucaracha de esta historia. Sí, esta cucaracha que me mintió, que me engañó. ¿Saben por qué? Porque ella decía que me amaba. Me voy a ahorrar la parte donde todo era bonito y maravilloso. Porque ya saben, todas las relaciones al principio son miel sobre hojuelas. Yo estaba muy enamorado de esa tremenda cucaracha. Hermanos, yo nunca me había enamorado tanto como con ella, de verdad. Y para ahorrarme la parte donde todo era bonito y precioso, pues, ¿qué crees? Que me animó a pedirle matrimonio. Sí, hermano, hermana, yo estaba seguro que ella era la mujer de mis sueños, de mi vida, la mamá de mis hijos. Entonces decidí decirle que nos fuéramos de viaje y ahí proponerle matrimonio. Empeñé hasta los calzones para poderle comprar el anillo, hermano, porque está bien caro. Pero no importa, no importa, porque la mujer de mi vida era ella. Nada más ella. Por cierto, ya vivíamos juntos. Entonces, bueno, ella me dijo, claro, claro que acepto ser tu esposa. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. No, más bien, si lo sabe el mundo, pues que ya lo sepa Dios, porque como que Dios no estaba enterado. Todo iba bien, hermanas, hermanos, todo iba bien. Y de repente, tras, se empezó a comportar muy extraña. Yo le decía, ¿qué pasaba? Que me dijera que no pasaba nada, que juntos superaríamos cualquier adversidad. Sin saber que la adversidad tenía nombre. Resulta que un día me dice, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Ya no me quiero casar. ¿Cómo que no te quieres casar? No me siento segura, creo que todavía me falta vivir mucho. Pues güey, no te vas a morir, te vas a casar. O sea, vas a seguir viviendo, vas a seguir, o sea, no pasa nada. No, pero es que yo necesito un espacio para mí, porque mira, no sé qué. Por favor, no me quiero casar. Ahí está el anillo. Yo no sé si a alguien le ha pasado esto, pero yo les juro que lloré. Derramé lágrimas como jamás en mi vida. El mar, el océano Pacífico, se quedó pendiente. Yo sufrí mucho, yo le dije que por qué no se quería casar, que cuál era el problema, que si yo cambiaba en algo lo cambiaba, pero que por favor no se fuera de mi lado porque yo la amaba con todo mi ser. Y ya saben, el clásico, no eres tú, soy yo. Y entonces ella decidió irse a su ciudad de origen, porque no era de la misma que yo. Bueno, el caso es que yo no entendía por qué me estaba pidiendo eso. O sea, ella me dijo tiempo pues para ver si recapacitaba. Va, lió, ma. Bueno, no importa. El caso es que ella dijo que iba a pensarlo, ¿no? Que lo iba a pensar y por eso se iba a ir mejor a su ciudad con su familia, porque su familia vivía pues en otra ciudad. Hermana, pues con el corazón roto y muy mal, yo le dije, está bien, aquí te voy a esperar el tiempo que quieras, porque yo te amo. Pues total que se fue. Se fue, yo estaba muy triste, yo no paraba de llorar, de preguntarme qué había hecho mal. ¿Cuál fue el mal que yo hice? Hermana, pues resulta que el papá de la cucaracha, pues falleció. Desgraciadamente falleció, entonces me avisó y yo tomé el primer vuelo y sin pensarlo, me fui para allá. Sin pensar que ahí comenzaría la historia más triste de mi vida. Pues mira, me voy a evitar esa parte porque pues es muy trágico. Tú sabes que una pérdida pues no se le desea a nadie, ¿verdad? Entonces cuando yo estaba allá, pues obviamente yo quería consolarla y estar pues a su lado, porque pues a pesar de todo, pues yo la amaba. Hermana, pues en una de esas estábamos ahí, su celular lo dejó en la cocina y estaba suene y suene y suene. Y yo así como, ¿será que lo reviso o será que me hago güey? Y aquí les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? Pues decidí leer todo lo que había. Hermana, pues encontré muchos mensajes de una persona, de un chavo, donde ella le platicaba pues que sentía algo por él y él decía lo mismo. Y no vas a creer quién era. El arquitecto de la familia. Sí, él es amigo de la familia de ella, que por cierto lo quieren mucho, al infeliz. Además me metí a leer conversaciones con sus amigas en donde ella les puso eso, que ya no estaba segura si me quería a mí, ya no estaba segura si se quería casar, que mejor se iba a dar un tiempo, que ya no se... ¿Te imaginas qué fue para mí leer todo eso? El caso es que yo me regresé a mi ciudad y nunca le dije nada. Mis amigos me decían, es que dile la verdad, dile lo que leíste. Pero la verdad es que yo no tenía el valor de decirle porque yo no la quería perder. Sí, ya sé, qué tonto, pero no la quería perder, hermanos. El caso es que un día dije, ya, le voy a decir, le conté todo y obviamente me lo negó. Y obviamente se indignó por haberle revisado el celular. Clásica de infieles. Que tampoco está bien revisar el celular, yo lo sé. Sí, o sea, a pesar de que yo ya sabía que me era infiel, que se veía con otra persona, que sentía algo por otra persona, ella fue la que me mandó a la fregada. Ni siquiera yo tuve el valor de decirle adiós. El caso es que dije, bueno, ya, ¿sabes qué? Que estoy sufriendo por esta, ya. Y hermana, hermano, conocí a una chava. Conocí a una chava por una aplicación. Y nos vimos y dije, ¿será este el amor de mi vida? ¿Será que me vuelvo a enamorar?
¿O será que soy un asco en el amor? Pues total que empecé a salir con esta chica. Y le vamos a poner la Suavitel. Sí, la Suavitel, por favor. Entonces la Suavitel, era muy linda conmigo. O sea, yo les juro que nunca nadie me había tratado como ella. Ni siquiera la cucaracha, o sea, esta chava me decía, ay no, qué guapo, qué hermoso, te ves hermoso, me encantas, me fascinas, te amo. Pero bueno, ¿quién ama a Dios en dos días, verdad? O como era el dicho, no sé. El caso es que yo estaba bien feliz, hermano. Bien feliz porque dije, bueno, ya la otra, pues, la otra cucaracha ya. No creo que me toquen dos cucarachas, ¿verdad? No creo que la vida y Dios me castigue tanto. Pero pues sabe qué le habré hecho yo a Dios para que me castigara de esa manera, porque ahí te va lo que pasó. Ahora sí agárrate porque viene lo bueno. Resulta que de repente otra vez me pasó que la Suavitel se empezó a comportar muy rara, muy extraña. Y yo otra vez dije, ay no, ahí vamos de nuevo. Y en ese inter me volvió a buscar la cucaracha. Hermanos, pues la vi, platicamos, nos soltamos todo lo que sentíamos, nos besamos y terminamos en la cama. Y pues ahí me di cuenta que yo nunca había olvidado la cucaracha a la primera. Le conté la verdad, le conté que yo estaba saliendo con una chica y no sé qué y así, ¿no? Todo bien. Unos días después me marca la Suavitel y me dice, ven, porque te tengo que decir algo muy importante. ¡Vas a ser papá! Y yo, ¿cómo que voy a ser papá si llevamos 2 semanas saliendo, güey? Me dice, sí, güey, pero pues en una noche puedes embarazarme, no necesitamos. Y yo, bueno, sí es cierto, tienes toda la razón, güey. Hermanos, pues estaba embarazada la Suavitel de mí. Íbamos a tener Suavitelitos. Bueno, uno. Pero espérense, ¿qué me dice? Sí, estoy embarazada, pero ya no quiero estar contigo. No quiero volver a saber nada de ti. Es más, ni quiero que vengas a ver al niño o a la niña, lo que sea. Mis papás me van a apoyar, entonces sí, no quiero que te hagas cargo. Y yo, ¿cómo? Sí, no, o sea, ya, yo ya no siento nada por ti, así que bye. Primero, que porque no se hacen responsables, y luego porque me hago responsable. Yo estaba muy estresado, dije, bueno, está bien, pero, o sea, sí, no la quiero, pero el niño. Y entonces, feel alone again on a trip.